Rainbow Six Mobile ha llegado por fin, pero ¿vale la pena? Bueno, aquí las primeras impresiones. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Rainbow Six Mobile ha llegado en su lanzamiento suave a algunas zonas del norte y Latinoamérica, México incluido. De esta manera, podemos tener un vistazo de lo que será en sí el juego. ¿Valió la pena la espera? En un principio, al menos en México, el lanzamiento fue un desastre, ya que el día del lanzamiento el juego no encontraba partida, lo que no nos permitió jugar en un buen rato. Y cuando por fin se arregló este problema, surgió otro, y es el lag que había en el juego. Esto hacía que fuera injugable. Por fortuna, Ubisoft identificó esos problemas y le dio solución lo más rápido que pudo, por lo que un par de días después de su lanzamiento ya podíamos disfrutar del juego de una manera más aceptable. ¿Qué encontraremos en Rainbow Six Mobile? Bueno, el juego nos ofrece una experiencia táctica en tres modos de juego. El modo aleatorio, donde debemos proteger y desactivar la bomba antes de que el tiempo acabe, o en su defecto, acabar con el equipo rival en tres rondas sin reapariciones. Modo Team Deathmatch o tiroteo, modo clásico de equipo versus equipo, donde gana quien obtenga el mayor número de bajas en las tres rondas con reapariciones ilimitadas. Y modo clasificatorio, que aún se encuentra en su fase beta, donde el modo insignia es el de proteger o desactivar la bomba. Para los modos de juego, requeriremos agentes, y tendremos hasta 15 a nuestra disposición, cada uno con habilidades distintas, ya sea de demolición, hackeo, intervención cibernética, entre otros, en un mapa que tendrá zonas integrativas para la creación de murallas, alambres, equipos de hackeo cibernético y demás, que podemos usar ya sea para frenar al enemigo o darle sorpresas desagradables. Sobra decir que la destrucción del mapa es un hecho bastante divertido. Cada uno de ellos, los agentes, contará con un arma en específico que podrá ser modificada al gusto del jugador, con accesorios que igualmente se desbloquean subiendo de nivel, y tendremos casillas para tres clases según nuestras necesidades. Estos agentes los podemos usar ya sea con tickets, que al usar determinado número de ellos los desbloquearemos de manera definitiva, o si no quieres esperar, también puedes pagar por ello. Hablando de eso, el juego sufre reajustes constantes, algunos son de precios del pase de batalla u objetos cosméticos, de lo cual no voy a hablar porque para gustos colores. Además de que el juego, al encontrarse aún en fase de prueba abierta, es muy común encontrar errores en emparejamientos, expulsiones de partida sin ninguna razón. Este problema afecta en modo igualado, donde tu desempeño puede verse muy afectado por estos errores, por lo que Ubisoft alenta a reportarlos en su pestaña de comunidad y de esta manera mejorar el juego. Dicho lo anterior, surge la pregunta, ¿cuál es la primera impresión? ¿Vale la pena? Rainbow Six Mobile es una experiencia diferente en cuanto a shooter multijugador, apostando por el jugador que aprecia los modos más tácticos, siendo ese su insignia, ofreciendo partidas largas pero más planeadas, donde gana no quien haga más bajas o se tira a lo loco, sino quien sepa armar un buen equipo. Eso me llevaría a la conclusión de que es un juego que se disfrutaría más en compañía de amigos que en solitario. Gráficamente no es lo más espectacular que veremos, pero es bastante cumplidor, por lo que sí, diría que vale la pena echarle un vistazo, aunque recuerden que sigue en modo de prueba abierta, por lo que estén atentos a los errores que puedan haber y no olviden reportarlos para seguir mejorando el juego, por lo que ahí lo tienen. Si aún no lo han probado, ¿qué esperan? Háganlo y quizás encuentren a su nuevo juego favorito. Y si no, por acá arriba te dejaré con otro juego para que le eches un ojo. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.